trampa. La había escogido allá en Austin, al buen ella le gustaba. La prieta trae un lucero y mucha fuerza en las patas. Le pusieron la rubí y allá en el carril de Arriaga empezó a escribir su historia. Fue la primera ganada, corrió con el Moro Pinos, le brincó y no la alcanzaba. En abiertas la rubí, en 250 y 300, fueron 6 las que ganó, en una se fue en la rubí. Saludos para Axel, Armando y Jesús. René de ella se hizo dueño, seguiría en la misma cuadra. La postura que traía la mantenía enrachada, por Houston y alrededores había abiertas y ella entraba. Así fueron otras 6, se metió y salió triunfante. Rolando Cabrera en ella fue pieza muy importante y se le hizo la costumbre de llegar siempre adelante. Le dijo a René Martín, un maturiti está en puerta, es condición claim de 5, 3,500 es la yegua. La inscriben y ellos diciendo, son las patas las que cuentan. En Cleveland se celebra, la rubiera favorita ganó el pase a la final y en la raya también pierde.